Janet lost her damn mind whipping out a titty on a Sunday afternoon. Está hinchado. Claro, si tiene algo que está en el culo. Claro que tiene que estar hinchado. Solántiro. Solántiro, damn. Is that my home that's sitting on the curb? Empiezan a hablar y dicen, ay, por favor, hello. Y eso me encojona. Eso es como decirte pendejo en otro idioma. Estaremos aproximadamente contando una historia y revelaciones sobre la guerra hispano-cubano-americana. Aquí tendremos a uno de los sobrevivientes de la misma, Jonathan Robles. Lo que allí pasó fue que Estados Unidos, como era muy poderoso, él quería invadir España y trataba, pero no, yo no estoy loco, para nada, porque eso me, esa guerra fue algo impactante. España es tan fuerte y trajo mucha muerte. La guerra fue uno muy fuerte para España y todos murieron. Muchos murieron. Yo no estoy loco. No. Yo le quiero contar. Te voy a contar lo que ahí pasó. See the me or the liquor talking. That's someone dapping on ya. Hey, yay. Me like you too. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Muchachos, sinceramente, yo no sé. Pero si se acerca a lo que se rumora de una posible guerra, yo encuentro que nosotros estamos muy débiles para comenzar una guerra. Yo creo que sí también. Yo creo que
Yo creo que si nos tiramos para allá nos van a estasajar. ¿Qué tú crees, José? Nada, loco, esa gente si viene para acá, te digo de que nos va a masacrar, de verdad. Hay que hacernos los fuertecitos. Nuestras armas con las de ellos comparadas no les llegamos todavía. Están muy avanzados. Hemos perdido territorio, hemos perdido fortaleza. Nah, ellos tienen demasiadas cosas. Pero vamos a hacernos los machitos para que vean que no tenemos miedo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, vamos. Te vamos a entrenar aquí, métete todo el mundo. Vamos, mucho. Vamos, rápido, muévete. No va a ser 100 pulsos, tú eres loco. Te muevo, te saco, te muevo, te saco. Dale, ya se me paran. Vamos, métale en un jump y ya está ahí. Rápido, levanta. Nacho, está loco. Levanta. ¡Tú! Oye, compañeros, se está rumorando que viene el acorazado Main. Creo que debemos de prepararnos bien porque eso me está bastante sospechoso. Eso, para mí esos son planes, como saben que nosotros no podemos contra ellos. Son planes para entrar a Cuba y con excusas atacarnos a nosotros. El barco está grande, oíste. Oye, preguntándome, ¿y Luis? ¡Ey! 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 ¿Dónde tú estabas? No, cogiendo racimo de ese tabla. ¿Y entonces ahí, chico? Sí. Necesitamos prepararnos y tú sí, preparas. ¿Eso es un buen ejercicio? ¿Qué buen ejercicio? ¿Ejercicio para qué, carajo? Vamos a prepararte lo que tenemos que hacer porque hay rumores de que va a llegar un barco llamado May de la noche a la mañana. Ya el consejo lo aprobó ya. ¿Cuándo salió eso? No sé, hay que estar preparándolo. Es más, vamos. Hay que regar la voz, ¿verdad? Vámonos. Vamos allá. Viene. Ahora viene uno. Bueno, en esta batalla hay que tener planes. ¿Usted buscó la información que le mandé? Seguro, ya la busqué. Busqué sobre todo cómo hacerle para que esos cubanos y españoles se rindan de nosotros. Con un barco específico. Yo busqué la información, los permisos para enviarlo allá a La Habana, Cuba, en el muelle número 4. ¿Tú me entiendes? Va a salir caído porque nosotros tenemos unos armamentos que ellos no tienen, papi. Eso es así. No te preocupes, que ya Maquilín lo aprobó todo. Eso me gusta. Estoy cagado. Tienes que cagado. ¿Pero qué pasó? Es que si me matan. No eres por tu país. Tipo, es que he cometido muchos pecados y voy a ir para el infierno. Ay, este tipo, para el infierno. Para el infierno vas a ir, si no vas, te voy a matar yo mismo.